Cristo es la respuesta. Solo Cristo salva. Solo Cristo es el único que puede cambiar al hombre. Y le dicen a la humanidad: arrepiéntanse y conviértanse a Él si se quieren salvar. ¡Gloria a Dios! Bendito sea Jesús. La radio, Puerto Rico, hay una multitud de emisoras cristianas como no hay en ningún lugar que yo haya ido jamás. Pero también hay emisoras seculares por docenas y docenas y docenas. Y la mayor parte de las emisoras seculares lo único que traen es música mundana, novelitas mundanas, el rock satánico ese que pervierte a la pobre juventud, basura de todo tipo. Y algunos programas evangélicos que son una luz encendida ahí que disparan para arriba y para todos lados el mensaje del evangelio. Pero el que tiene el radio lo que hace ahí todo el tiempo es entretener la carne. El que tiene el televisor, entretener la carne. Y ahí arriba y abajo. Los cinematógrafos se llenan. ¿Y a qué va la gente? A reírle los chistes a los adúlteros de Hollywood. A gozarse en la carne, entretenerse, a matar el tiempo. Como los días de Noé. Todo es cuestión de entretenimiento del de afuera. El de afuera es el que manda, el de afuera es el que ordena, el de afuera es el que apetece y la gente lo complace. Por eso están muertos espiritualmente, porque el sentir de la carne es muerte. Sea bendito el nombre de Dios. Muchos se mueven a los hipódromos, ya que van ahí a jugar el dinero, a comer, a beber, a pervertirse, a entretener la carne. Igualito que en los días de Noé. Todo está corrompido, todo está depravado, todo está vendido a Satanás, todo está como le apetece a la carne. Los periódicos, ¿qué publican? Cuánto crimen hay, cuánta maldad sucede en la tierra, cuánta cosa satánica ocurre, lo publican. La primera plana, mataron a este, mataron al otro, se robaron aquí el banco, hicieron cuánta cosa. Todo lo que el diablo hace está publicado en letras grandes. Pero una campaña donde vemos un muchacho homosexual las otras noches venir vestido con un fal de mujer y con una peluca horrible que parecía una cosa del otro mundo. Y el Señor lo liberta y viene con su traje de varón aquí, libre completamente, a testificar con una Biblia en la mano y lágrimas en los ojos. Eso no es noticia. Porque lo de Dios no es noticia, lo del diablo sí es noticia. Todo está en esa condición aquí abajo en la tierra. Por eso usted compra el periódico, y yo también lo compro. Agarre los titulares para ver qué cosas hay que sean de valor profético, que nos digan algo sobre lo que nos confirma que Cristo está a punto de venir, y alguna cosita ahí, y cierre lo ligero y eche al cesto la basura. Alabado sea Dios. Porque hay evangelios que se sientan en un sillón y están dos horas con un periodiquito. Insensato, ¿qué hace perdiendo el tiempo en esa forma? Ese tiempo lo necesita usted para leer la palabra, que es vida y potencia de Dios, y lo edifica a usted y lo levanta usted espiritualmente. Sea bendito el Señor Jesucristo. Esta es época decisiva, hay que moverse con cuidado, hay que moverse con prudencia, con sensatez. Como dijo el apóstol Pablo, redimiendo el tiempo, porque los días son muy malos. Y Pablo dijo, no como los necios, sino como los sabios. Que sí, que aproveche el tiempo en lo de Dios. Usted está aquí abajo, pero usted no es de aquí, usted es de arriba. Usted está aquí abajo, pero usted está aquí para dar testimonio. Usted está aquí para alumbrar. Usted está aquí para llevarle a la humanidad noticia de que Jesús vuelve. Vuelve ya el Hijo de Dios. Noticia de que hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que ser una nueva criatura si queremos escapar de la condenación. Para eso estamos aquí, hermano. Mire, culmina ese propósito que Dios ha puesto en usted. Permítale a Dios que lo manifiesta a través de su persona. Para eso tiene que echar a un lado el sentir de la carne y agarrar las necesidades de arriba del cielo. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué ha pasado en la tierra por causa de ese tipo de vida que embriaga prácticamente toda la humanidad? ¿Qué ha pasado? Oiga con cuidado que te vea cómo se cumple la palabra de Dios. En Estados Unidos nada más se dice que hay más de 9 millones de alcohólicos. ¡Qué increíble! 9 millones, Estados Unidos nada más, que beben diariamente, que muchos están en instituciones de alcohólicos desahuciados, esperando la muerte y el infierno, porque los borrachos no entran al reino de los cielos, dice la Biblia. Qué terrible. Pero si hay aquí alguien que es alcohólico, no se ponga triste. Hay un Cristo aquí que liberta, hay un Cristo aquí que le ama, hay un Cristo que murió por usted, hay un Cristo que quiere que usted venga a Él, para Él darle vida. ¿Cuántos alcohólicos hemos visto en las campañas libertados por el poder de Dios, sanados completamente? Hoy en día están con la familia, hoy en día testifican de Cristo, hoy en día están firmes en las iglesias, hoy en día son una luz más que alumbra en esta tierra. ¡Alabado sea Dios! Aquí no es cuestión de criticar al alcohólico.
ni juzgar al alcohólico, ni darle de codo. Es cuestión de ir y decirle, Cristo te ama, Él te va a libertar. Permite orar por ti para que seas libertado. Porque no es cuestión de hablar de los otros de bobería, hay que orar por Él. Poner las manos y clamar que esos demonios alcohol salgan. ¡Gloria sea a Dios! Y Dios prometió liberación. Conoceréis la verdad os libertará. Lo nuestro no es una religión muerta. Lo nuestro es el Evangelio, que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hoy en día, los abortos, uno de los escándalos más grandes, se dice que ocurren alrededor de 50 millones o más abortos al año. Cosa fantástica. Es como decir, 50 millones de crímenes. Y en muchos lugares están legalizados, legalizan el crimen. Algunos gobiernos en algunos países. Porque cuando se provoca un aborto, la criatura está viva ahí dentro. Ya respira. Tiene aliento del Altísimo. Nadie tiene vida si no está el aliento del Padre dentro. Ya respira ahí dentro. Ya tiene vida puesta por Dios. Y el único que tiene potestad sobre la vida es el Dios del cielo. Por eso Cristo dio una orden ahí. Ahí categórica. No matarás. El que matare será reo de eterna condenación. ¡Qué tragedia! Que si cada vez que un médico provoca un aborto es un crimen. Está bajo una condenación de muerte. Cada vez que una enfermera participa, está bajo una condenación trágica, una sentencia de muerte eterna. Cada vez que una mujer permite un aborto en su propio vientre porque se avergüenza, porque va a tener un hijo a lo mejor ilegal, está permitiendo un crimen en su propio vientre, está bajo una sentencia de condenación. Y los padres que lo permiten, que lo saben, está bajo sentencia de condenación. Porque el que lo permite está en las mismas condiciones que el que lo perpetra. Sea bendito el nombre de Dios. Que sí, que el crimen se ha legalizado en los abortos. Usted, mujer, mire, no importa lo que suceda, mujer. Si hay una criaturita en su vientre, no permita que nadie la corte. Ore a Dios para que nazca. Que si Dios permitió que fuera engendrado, fuera por la forma que fuera, permita que nazca, que pueda vivir también. Alabado sea Dios. Solo Dios tiene autoridad sobre la vida. Nadie más puede ordenar muerte más que Él. Ni el diablo puede hacerlo. Los ángeles de Satanás no pueden tocar a nadie si no se lo permite papá. Se pueden mover millares de ángeles de la muerte por la tierra. ¿Y qué pueden hacer? Nada. ¿Qué poder tienen? Este poder tienen, cero poder. Jesús se los quitó todo. Cuando papá lo permite, entonces esos muñecos derrotados tocan los cuerpos y la gente deja de respirar. Lo de adentro tampoco lo pueden tocar. ¿Cuántos alaban a Dios? De gloria a Dios que todavía está en el trono el papá de nosotros. De gloria a Dios que todavía está en el trono el Rey de Reyes y Señor de Señores. De gloria a Dios que el de nosotros tiene potestad total sobre todos los poderes de las tinieblas. ¡Alabado sea Dios! Amigos, ríndase a Jesús en esta noche. El mundo está depravado, amigo. Está corrompido. Los juicios de Dios más grandes que jamás se han visto están a punto de caer. Pero usted no tiene que perecer. Hay un Dios que le ama. Hay un Dios que envió a su propio Hijo a morir por usted. Hay un Dios que en la persona de Jesús derramó sangre. Sangre bendita que limpia el pecado. Dios ama. Gloria a su nombre. Esta es noche de victoria para usted, amigo querido. Lo han traído acá para salvarlo. Dios no pierde tiempo. Y aquí no sucede nada si Dios no lo permite. Todo amigo que está ahí, usted no está por casualidad. Usted no está porque lo invitó el amigo. Usted no está porque sintió curiosidad de ver qué pasa aquí. Usted está, amigo querido, porque el Espíritu Santo lo aló para acá. Usted está porque el Espíritu de Dios lo ala para que en esta noche conozca a Jesucristo. Usted está aquí porque Dios lo ama. Usted está aquí porque Cristo no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted viva. Pero la vida está en Jesús. Venga a Cristo y sálvese. ¡Gloria a Dios! Que están en las casas. Mire este pegadito ahí oyendo. Que para usted hay vida también allá en la casa. Se han convertido cientos de personas a través de los programas de radio que han salido por teléfono y los de televisión. Se han convertido cientos de personas. Damos gloria a Dios por eso. Porque el único propósito de predicar esta palabra es que se salve la humanidad. Sea bendito, Señor. Se salven los perdidos. Que escapen de la condenación. Para Jesucristo por todos murió. Gloria al nombre de Jesucristo. Es un mundo vendido a Satanás. Bueno, ese es su príncipe. A él está vendido. Pero también en medio de esas tinieblas y de ese mundo vendido a Satanás, hay un pueblo que te ha injertado el cuerpo de Jesucristo.